A pesar del inicio de las vacaciones de Semana Santa, aún no repuntan los paseos en lancha en el Cañón del Sumidero, en Chiapa de Corzo. De momento, un promedio de 6 lanchas por cooperativa al día ofrecen el recorrido sobre el río Grijalva y confían que a partir del jueves la demanda incremente, aseguró Zein Escobar Espinosa, presidente de la cooperativa Ángel Albino Corzo. El jueves es cuando ya todo mundo le dan oportunidad de salir, de estar con la familia. Entonces yo creo que por experiencia, ¿no? Sabemos que jueves, viernes, sábado, domingo se pone bueno. Al menos en el malecón de Chiapa son 2 las cooperativas que ofrecen el servicio. Al momento han arribado paseantes del sureste de nuestro país principalmente. Sí, hemos venido en varias ocasiones y la verdad me parecen lugares muy encantadores, muy bonitos. Toda la región, San Cristóbal, toda, la verdad es que prefiero venir a Chiapa que a otros lugares. Sobre las recomendaciones preventivas para evitar la propagación de la COVID-19, con respecto a la sana distancia, observamos que lamentablemente no se cumple en las lanchas, las cuales van a toda su capacidad. Únicamente les otorgan gel antibacterial y el uso obligatorio del cubrebocas. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.